Champa, San Cristóbal, del Pomier, La Toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Que cruza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Tengo su cultura, sus playas y sus montañas. Llevo mi montura y llevo la seriedad clavada en mi corazón. Señores, qué bien, muy buenas, buenas a todos los amables televidentes de Equilibrio que nos ven a nivel local, nacional e internacional a través de Cablevisión Canal 8 y Cablevisión Canal 8.com. A través de las redes y a través de mi Facebook, Julito Pereira, pueden ver este espacio televisivo. Le agradecemos de corazón y recuerden que un día, 25 de julio, no sé de qué año, se comienza a celebrar el Día de San Cristóbal. Y hoy estamos dedicando el día a nuestro pueblo San Cristóbal, el pueblo que nos vio nacer, en el pueblo que hemos hecho tantas cosas buenas, el pueblo donde hemos realizado muchos proyectos y hemos tenido muchas batallas. Hoy San Cristóbal está en su día y Equilibrio no se puede quedar atrás. Así que hoy, Equilibrio ha dedicado a San Cristóbal, que siga la música y es importante imágenes fotográficas. Y volvemos en un segundo. Adelante, director. Cristóbal, del Pomier, La Toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Que cruza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo. Se remonta al inicio de la conquista y colonización de la Española o Haití con el segundo viaje de Cristóbal Colón en el año 1493. Los actuales terrenos de la comuna o provincia de San Cristóbal están situados al oeste de la provincia de Santo Domingo, limita al norte y al este con el río Jaina, al sur por el mar Caribe de las Antillas y al oeste por el río Nizao.
los cuales hoy organizan y amenazan con desaparecer ante la indiferencia de las autoridades. Según Emiliano de la Rosa y según varios, nada más y nada menos que historiadores, entre las varias haciendas, pues atos y estancias que durante la era de la colonia existieron en el partido de los indígenas de Nigua, hoy San Cristóbal, se encontraban a la hacienda de nuestra provincia, la que con ingenio, ermita y comentarios existía ya para el año 1906, según el censo de vecinos, la levantando por el gobernador don Antonio Osorio, siendo los dueños de dicha hacienda los hermanos Pedro Álvaro Serrano. En 1780 contaba con 87 esclavos al servicio de su amo, que era en ese momento el señor Antonio de Sarraga. Así es que ya todos ustedes lo saben, nuestra hermosa provincia, nosotros orgullosamente de ser san cristobalenses. Y justamente así nosotros... Tierra de lindas mujeres, suelo fértil y de un rico capital. Son tus playas tan hermosas y tan frescas que el turista te viene a visitar. En la toma se pasa un día feliz, en Palenque y en... Hogar Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa. Bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. Cable San Cristóbal celebra con motivo al Mes de los Padres. Junto a ti y nuestros seres queridos, celebramos el Mes de Papá, poniendo en sus manos la mejor televisión al menor costo del mercado, 230 canales totalmente en digital. Gran oferta desde precios super especial hasta gratis. Contrato comercial 850 pesos, residencial 750 pesos, televisión adicional 550, reconexión, cambio de nombre, traslado, reubicación totalmente gratis. En este Mes de los Padres, Cable San Cristóbal celebra junto a ti. Si tienes deuda pendiente, ven y hasta con el 55% se reconecta totalmente gratis. Para mayor información, 809-288-3331, 809-288-3712 y 809-288-3326.
celebra el mes de los padres junto a Cable San Cristóbal, totalmente en digital. Más canales, más económico. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, que cruza la vida. Realmente puede dejar un, si tú quieres, puede dejar un chinchín la música. O sea, en el fondo que se. Sí, oigan, la gente de San Cristóbal, muchos están celebrando las actividades que ha llamado patronales. En lo personal, no puedo llamarle patronales a lo que le agradece la intención, se agradece. Pero hay que respetarse, porque yo le pregunto a usted, amigo televidente, y no es que nos oponemos a todo. Yo pienso que las mejores patronales de este pueblo ahora, en estas precariedades que las que estamos pasando por la forma improvisada en que se ha manejado el ayuntamiento, hubiese sido mejor repartir un grupo de personas o reunir personalidades, nosotros, los periodistas, los comerciantes y otra área, juntas de vecinos, y comenzar las patronales limpiando el pueblo. Una buena limpieza. Hablar con el cuerpo de bomberos que limpie las calles, que le eche agua, una escobilla limpiando, la Constitución, la Legela, todos los sectores. Todos los sectores, no digo el buen pastor, porque el gobierno no me ha reparado el buen pastor. Que yo espero que mi amigo Nelson Guillén haga las gestiones y le entregue una carta pública. Digo, la hice pública. Pero reitero, las patronales hay que hacerlas, pero hay que tener criterio de cómo un pueblo está. Yo sé que mucha gente tiene deseo de actividades, de gozar, de divertirse, de reírse, pero realmente no se puede. No se puede, y eso es inapropiado, que se publique en los medios y en las redes y en toda la parte. Patronales en San Cristóbal, pero por Dios, ¿qué patronales? ¿Qué patronales? ¿Con qué ánimo la gran mayoría tiene ese deseo de meterse a bailar por ahí? Por cierto, que van a desbaratar la Plaza de los Constituyentes, la van a desbaratar, porque ahora se han dedicado a llenar de caseta todo eso ahí. Atención a los organizadores de las patronales. El año pasado, me dicen que, háblame bajito para decir lo que me va a decir. Si se armó un lío feo, ¿de qué? Dímelo. ¿Me están diciendo? Oigan bien, ¿cuándo qué? Oye, me dicen anoche, se armó un lío feísimo cuando cantaban artistas urbanos, entre botellazo y todo. Así no, así no. Entonces ahora se pone a ocupar la entrada del Colegio Santa Rita. Ponen casete y todo, y un abuso a los organizadores de esas fiestas, o de esas actividades, o de esa chercha, que respeten los centros públicos, especialmente de educación, o todos, que respeten las viviendas. No todo el mundo quiere ser lo que le gusta mucho, a muchos. A mí en lo personal no me gusta esa chercha de noche, yo no hago eso. Yo donde hay actividades festivas, de rom, mi fiesta y mucha bulla, prefiero mi casa. Pero estos no son patronales. Las patronales no son así. No son, esa no es la forma. Pero naturalmente, ojalá duren poco. Si hoy estamos 25, ojalá las patronales duran hasta el día 26. O sea, que se termine mañana. Sería mejor para el pueblo. Al otro día, que hoy no haya nada mañana, pero realmente es un problema grande. Vamos a escuchar a Junior Batista con este importante merengue dedicado a San Cristóbal. Ahí sí hay calidad. Director, póngame, a partir de hoy, el fondo musical que comenzamos, vamos a tenerlo por mucho tiempo más. Vamos a dejar descansar a su amiga, la vamos a dejar tranquila y vamos a seguir con este tema musical.
con Junior Batista y esperando un invitado muy elegante, muy importante que viene en breve. Adelante, director. Tierra de lindas mujeres, suelo fértil y de un rico cafetal. Son tus playas tan hermosas y tan frescas que el turista te viene a visitar. En La Toma se pasa un día feliz, en Palenque y en Najayo también. El Cerro La Caoba y el Pomier son sitios turísticos de aquí. Tierra de lindas mujeres, suelo fértil y de un rico cafetal. Son tus playas tan hermosas y tan frescas que el turista te viene a visitar. En La Toma se pasa un día feliz, en Palenque y en Najayo también. El Cerro La Caoba y el Pomier son sitios turísticos de aquí. Del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450.
Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI informa. Durante la temporada ciclónica 2014, debemos estar atentos y confiar en las recomendaciones de los técnicos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y del Comité de Presas y Embalses. Asimismo, EGI te exhorta a seguir las recomendaciones de la Defensa Civil y del Comité de Operaciones de Emergencias COE. EGI, energía limpia y sin contaminación. Cable San Cristóbal celebra con motivo al Mes de los Padres. Junto a ti y nuestros seres queridos, celebramos el Mes de Papá, poniendo en sus manos la mejor televisión al menor costo del mercado, 230 canales totalmente en digital. Gran oferta desde precios súper especial hasta gratis. Contrato comercial, 850 pesos. Residencial, 750 pesos. Televisión adicional, 550. Reconexión, cambio de nombre, traslado, reubicación totalmente gratis. En este Mes de los Padres, Cable San Cristóbal celebra junto a ti. Si tienes deuda pendiente, ven y hasta con el 55% se reconecta totalmente gratis. Para mayor información, 809-288-3331, 809-288-3712 y 809-288-3326. Celebra el Mes de los Padres junto a Cable San Cristóbal, totalmente en digital. Más canales, más económico. Provincia querida. Estamos la parte más importante y formal en equilibrio. Pero yo primero quisiera, antes de conversar con nuestro invitado, leer una parte que yo me atrevo, con el permiso del escritor, dar a conocer. Estoy en búsqueda de palabras benditas. Y ustedes verán, porque en este programa solamente vienen hombres y mujeres inteligentes. Y el que tenemos hoy es un hombre bendecido y muy inteligente. Mire la parte de cómo habla este hombre que vamos a hablar. Dedicatoria. Como siempre al Dios Trino, que después, en un momentito, me va a tener que explicar qué significa Trino. Oh, repito, dedicatoria. Esto es el libro Adicto a la Unción. En la unción hay bendición. Después le digo quién lo escribe. Dedicatoria. Como siempre al Dios Trino, por su misericordia para conmigo, trayendo a mi vida revelación y conocimiento a través del Espíritu Santo, en especial a las personas que quieren recibir más de la dulce presencia del Espíritu Santo. ¿Saben quién escribe este libro? Juan Ramón Pérez Brea. Pero antes de pasar a Juan Ramón Pérez Brea, que le agradecemos que esté hoy en equilibrio, yo quiero colocar esta foto de él con su amada esposa. Adelante, director. Él ahí, ahí están los dos. La esposa de Juan Ramón Pérez Brea, ahí están ambos hijos de Dios, más hijos de Dios que yo, pentecostal y bendecidos.
personas internacionales que llevan las palabras de Dios a todo el mundo, al mundo terráqueo y al mundo ideológico. Ellos, Juan Ramón y su querida esposa, nos honran, porque Juan Ramón está hoy representándola también a ella. Así que gracias, dire. Gracias a Juan Ramón Pérez Brea por aceptar este importante conversatorio con este servidor, Julito Pereira. Un saludo para usted, querido amigo. Bienvenido a su espacio Equilibrio. Amén, amén. Para mí es un beneplácito y no más que gran motivo de satisfacción estar compartiendo en una televisora o canal que punta de lanza aquí en San Cristóbal, para que todas las personas que desean proyectarse y darle un punto de avance es a través de este canal televisivo. Bendecimos a cada una de las personas radioescucha, pero también televidente, que presencian y son fieles oyentes de este programa. Saludamos a mi amada esposa, a mis hijos, a mis hermanos, mi hermano dominicano, a todos mis hermanos. ¿Es que se llama dominicano, mi hermano? Oh, que se llama dominicano. Okay. Qué bien. Y su hijo Nelsito, Laurita, y a todos los que siempre están bien pendientes de este programa. Y damos gracias a Dios porque Él es que provoca los espacios, los tiempos y los momentos para que uno entre. Él es que abre la puerta. Bendecimos a Julito Pereira y a su familia en el nombre del Señor. Hay que informar a nivel nacional e internacional que este espacio es exclusivo para Juan Ramón Pérez Brea, para este canal, y naturalmente nosotros estamos a disposición de ustedes, y quien quiera tener un original de esta entrevista, se comunican con Juan Ramón o se comunican conmigo, eso es fácil. Yo quiero primero decirle a ustedes que tenemos aquí dos ediciones de libros cristianos producidos por Juan Ramón, el cual se llaman Rompiendo con el manto de la injusticia en siete pasos, estableciendo la justicia de Dios sobre mi vida. La portada tiene el mazo, por cierto, donde dice, donde da, mírenla. Pero también tenemos el libro Adicto a la unción, en la unción hay bendición. Y realmente Juan Ramón Pérez Brea, ambos libros que gracias a Dios nos lo dedicó a mi esposa y a mí, que hoy estamos cumpliendo 27 años de casados. Gloria al Señor, qué bueno. Así que mi bendición y abrazo y beso a la licenciada Xiomara Mercedes Adón Mejía, pero hace 27 años Adón de Pereira. Juan Ramón, ¿quién es Juan Ramón Pérez Brea antes de hablar del mundo cristiano? Mira, yo soy un ciudadano común y corriente de acá de San Cristóbal, que desde que tienen la convicción de desarrollo y de sobrevivencia, porque este es un pueblo bueno. Uh-huh. A veces yo escucho personas diciendo cosas de San Cristóbal que me duelen. San Cristóbal es un pueblo bueno, porque provoca que uno se convierta en persona luchadora y su alma se le llene de deseo de echar para adelante en todo el sentido de la palabra. Yo me sorprendí, y me he sorprendido en algunos lugares del mundo donde yo he estado, que cuando estoy ministrando la palabra o dando una charla se me identifican. Yo soy de San Cristóbal y para ellos es un gran orgullo. Yo vengo de una familia bien humilde. He pasado por donde han pasado casi todos los profesionales, de hacer todos los trabajos que se presenten dignamente, desde vender pan en la calle hasta uno... romper brazos y echar para adelante en el nombre del Señor. Trabajaba refrigeración y aire acondicionado. ¿Eres ingeniero electromecánico? Me gradué de ingeniería en electrónica. Y mucha gente que yo sé que me está viendo son antiguos clientes míos, clientes de refrigeración. Ya aquí en eso está mi hermano. Yo digo, llámenlo a él porque el tiempo de verdad es... pero he visto la mano de Dios a mi favor. Soy una de las personas que fui seducida. Hay personas que le sirven a Dios. Mira, escúchame, Juan Ramón, mira la portada del libro. Ahí chequea la portada. Pero hay personas que le sirven a Dios y es el ejemplo del inicio del servirle a Dios. ¿Es cierto? Amén. Cuando dice, es el segundo libro, el primero es Rompiendo con el manto de la injusticia.
Ok, vamos entonces a ver el segundo, el primero. Sí. ¿Qué, para ti, qué significó la puesta en circulación de este libro, Adicto a la Unción? Muchas personas, porque el término adicto se conoce en el ámbito secular como alguien que tiene una dependencia a una sustancia o a algo en específico. Pero cuando hablamos de adicto a la unción, unción significa, para la gente que no está mezclada en el mundo cristiano, unción significa la manifestación de la presencia de Dios en la vida de una persona. Y cuando juntamos los dos términos de adicto a la unción, estamos diciendo que sin la presencia de Dios yo no puedo vivir. Me llamó mucho la atención Juan Ramón Pérez Brea, el primer libro. Mira este primer libro que vamos a poner en pantalla. Me llamó la atención este libro, donde habla de la injusticia. ¿Es la injusticia terrenal o la injusticia? ¿Qué tipo de injusticia refleja el libro? ¿Sabe? La injusticia se manifiesta en dos formas, o la justicia. Se manifiesta en lo terrenal y en lo espiritual. Se dan casos de personas que, siendo justa terrenal, pasan por un proceso de injusticia y están presos siendo inocentes. Y hay personas que también se da el caso contrario, que siendo justa terrenal violan la justicia de Dios, y siendo también inocente caen en la cárcel, porque Dios, la justicia de Dios está por encima de los hombres. Pero nosotros, como pueblo y como creyente, cumplimos las dos justicias, la terrenal y la espiritual. Pero cuando yo me refiero a manto de injusticia, yo me refiero a un grupo de personas que hace la cosa bien hecha, a un grupo de personas que anda por la derecha, que anda en lo correcto y le va mal. Dice la palabra donde nosotros nos apoyamos, la palabra del Señor, en el Salmo 92:11, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Significa que la persona que practica la justicia de Dios y la justicia terrenal florece, o sea, se ve bien, se le ve la virtud, se le ve la bonanza, se le ve la paz, se le ve el gozo, pero tiene que practicar la justicia terrenal y la justicia espiritual. Pero para romper con toda injusticia, el primer paso, estableciendo la justicia. Yo quisiera, vamos a ver esta foto con tu compañera. Me gustaría saber si con tu compañera ha sido una unión siempre cristiana. Ustedes sí. Se conocieron tal solo ahora, cristianos ambos. Así es. Sí. Pues fíjate que yo salía de Bávaro de dar una conferencia en Juan Dolio, y de Bávaro llegué para Jarabacoa. Entonces, en Jarabacoa, ella era líder de jóvenes a nivel de todo el pueblo, y yo fui a predicar y ella estaba dirigiendo la actividad. Okay. Y nos conocimos ahí en Jarabacoa, y duramos un año siendo amigos, más luego. ¿Y qué tiempo tienen casados? Ya tenemos 8 años. 8 años. Sí. O sea que los niños están viendo este programa. Perfecto. Gracias, director, gracias. En ese sentido, Juan Ramón, estos son los únicos dos libros que ha producido. ¿Hay esperanza de más libros? Estamos trabajando con el libro que se llama Preparado para la Desilusión. Preparado para la Desilusión. Que es algo que todo el que pasa por la tierra, sí, en un momento u otro de su vida es desilusionado por algo o por alguien. Y nadie, mira, la gente se prepara para un ciclón. Se prepara para los ciclones, claro que sí, hace su cumplida. Se prepara cuando los medios de comunicación le dan demasiado información. Exacto, se cuando prepara. Cuando vieron amigos, vete de ahí, que lo terrenal no vale, lo que vale eres tú. Sí, y se prepara para un tiempo de lluvia, un tiempo de sol, que le dicen, miren, el verano, ponte una cremita, ponte para que los rayos del sol no te den directo. Se prepara para una plaga de mosquitos, pero la gente no se prepara para la desilusión. No. Entonces, cuando... Hay gente que a través de una desilusión han caído en la droga, han caído en la prostitución, han caído en una adicción mala, han caído en una demencia que la mente le explota y jamás se recuperan porque han sido desilusionados. Entonces, cuando uno prepara a través de la palabra persona con un carácter de una manera, porque el propósito es
que la gente tenga una dependencia total hacia Dios, que ame a todo el que le rodea, ame a papá, mamá, mis amigos, que ame a todo el mundo, pero que tenga una cobertura antidesilusión. ¿Cómo se logra eso? Bueno, el primer paso es teniendo el carácter. Mira, la psicología habla de diferentes temperamentos, colérico, flemático, sanguíneo, todo eso carácter, pero Jesús tenía dos. Tenía uno que era manso como paloma, humilde mientras más alto, más sencillo, y astuto como serpiente, que no deja ni cae en lazo ni deja que nadie lo ate. ¿Quién era? Jesucristo. Entonces, cuando adaptamos en nuestro sistema el carácter de Jesucristo, aunque me falle mamá, aunque me falle papá, aunque me falle esposo, aunque me duela, yo me mantengo estable y me mantengo firme porque mi confianza, mi futuro, mi seguridad están puestas en el autor y consumador de la fe. Juan Ramón, tú que eres un hombre que aparte de ser cristiano, era un ser humano que ha cogido, te ha sacrificado mucho por lugares, objetivos como estos dos libros, y por mantener la familia y la familia mantenerse con ustedes. ¿Por qué la gente en gran mayoría que piensa que todo debe salir fácil, cuando no le es fácil, aún temiéndole a Dios, lo acusan de dejarlo solo, de no lograr su objetivo? ¿Por qué Dios me abandonaste? No existe Dios. Mira que sí o qué Dios. ¿Por qué el ser humano, en gran mayoría, y no estamos hablando de nación, de todos los países, aparecen seres humanos acusando a Dios de no complacerlo, ya sea en cualquier acción de la vida que él quiere triunfar? Lo que sucede es que cuando una gente no ha degustado, no ha saboreado, no ha probado lo bueno que es Dios y no ha entrado en uno de los niveles de gloria más lindo que puede tener el ser humano, te voy a explicar rapiditamente. Hay cuatro niveles de gloria en la vida cristiana. Primer nivel de gloria es alabar a Dios en todo tiempo. Alabar siempre a Dios, dando, exaltando su nombre. El segundo nivel, el nivel de gloria cero, que tú declarándote incapaz, declarándote inútil, para que todo lo que tú hagas sea para su gloria. El tercer nivel de gloria es llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Y el cuarto nivel de gloria es acción de gracia anticipada. Cuando tú tienes en tu sistema la forma o el esquema de dar gracias a Dios siempre, porque tú has sido seducido, convencido por lo sabroso, por lo dulce, por lo bueno que Dios, no de una manera religiosa, sino de una manera como amigo. No un Dios que está allá arriba en un trono con una bata blanca y una barba larga, que es un terror si tú fallas, sino de un Dios que te ama como tú eres. Entonces, cuando las cosas no te salen como tú esperas, tú das gracias a Dios en todo y por todo, no por lo malo, sino por lo bueno que lee. Ok, vamos a hacer un cambio breve con tu anuencia, Juan Ramón Pérez Brea, para que me hable, ¿quién te ungió? ¿Se puede decir ungir? Sí, fortalecer. Sí, sí, pues sí, tú sabes para, el término, para producir, pero... Para producir estos dos libros, okay. ¿Dónde se produjeron y realmente hacia dónde lo ha llegado? Vamos a un cambio brevísimo con esos temas musicales de San Cristóbal y retornamos, director, en menos de 2 minutos. San Cristóbal del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina, tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma su cultura, sus playas y sus montañas, llevo mi montura. Hogar Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo.
por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. Cable San Cristóbal celebra con motivo al Mes de los Padres. Junto a ti y nuestros seres queridos, celebramos el Mes de Papá, poniendo en sus manos la mejor televisión al menor costo del mercado, 230 canales totalmente en digital. Gran oferta desde precios super especial hasta gratis. Contrato comercial 850 pesos, residencial 750 pesos, televisión adicional 550, reconexión, cambio de nombre, traslado, reubicación totalmente gratis. En este Mes de los Padres, Cable San Cristóbal celebra junto a ti. Si tienes deuda pendiente, ven y hasta con el 55% se reconecta totalmente gratis. Para mayor información, 809-288-3331, 809-288-3712 y 809-288-3326. Celebra el Mes de los Padres junto a Cable San Cristóbal, totalmente en digital. Más canales, más económico. Parte, vamos a dedicársela a Juan Ramón, a los libros publicados. Voy a hablar como debe hablar una persona que está sentada al lado de un cristiano. A los libros publicados, gracias a Dios, y al apoyo y a la colaboración de mucha gente buena que siempre ha estado a tu lado. Eso es así. Eso es así. Sí. Y con mucha fuerza y mucha fe y sacrificio. ¿Cómo surge la idea de Juan Ramón Pérez Brea convertirse en escritor? ¿Es que siempre ha sido un escritor o este libro lo hizo porque tenía necesidad económica o necesidad espiritual de decir, aquí estoy yo, este es mi libro, para dejar una huella en el mundo? ¿Sabe que en la agenda profesional, ministerial, profesional ministerial mía, no estaba escribir un libro de ninguna manera, pero una mañana escucho la voz de Dios que me dice, yo estaba pasando por una situación un poquito incómoda, porque cuando tú siembras cosa buena y recoges cosa mala, tú dices, aquí hay algo que no está normal. Pues ese libro que está ahí, escúchame, pues, director, ese libro que estábamos viendo en pantalla, ¿cómo se logra la publicación de este libro? Este que tenemos en pantalla, el primer ejemplar. Pues fíjate que escuché una mañana la voz a sí mismo audible de Dios que me dijo, rompiendo con el manto de la injusticia. Yo pensaba que se trataba de un mensaje, una predicación. Pero desde ese instante me pusieron una mano en la cabeza, literalmente encima de la cabeza, empecé a escribir. Y cuando
transcurrieron aproximadamente de tener siempre esas visitaciones de la mano puesta en la cabeza, sea en Jarabacoa, acá en San Cristóbal, y empezaba a escribir, me quitaban la mano y yo dejaba de escribir. Cuando era una señal muy poderosa. Sí, tremendo. Sí. Pero según iban pasando diferentes capítulos, yo iba viendo cambios favorables en mi vida, porque estaba rompiendo con toda injusticia que se había manifestado en mi vida, porque hay injusticia como siembra, injusticia como influencia. Todo este conocimiento, yo puedo decir que fue dictado y bajado de parte de Dios. Mío no es ningún mérito. Todo el mérito, todo el mérito, en lo absoluto, todo el mérito es del Señor. Me gustaría, bueno, vamos a hablar de otro libro. Los logros fundamentales. Pues fíjate que acá yo hice las dos presentaciones de dos libros. Uno, el primero es en la gobernación. El segundo hizo una actividad en el polideportivo. Ese fue el comienzo de ser bendecido por mucha gente que siempre desean, mucha gente buena que tiene este pueblo y que tiene también el pueblo de Dios. Gente que son de bendición, oramos, hicimos un culto bien glorioso y bien, con muchas personas en el polideportivo, pero después de ahí los libros se han ido desarrollando en varios estados de Estados Unidos, en New Orleans están, en Rhode Island, en Brooklyn, Manhattan, el Bronx, en Staten Island, en diferentes lugares, en Providence, uh-huh. Estamos por allá, conocen nuestra escritura, ahora mismo en San Tomás, fuertemente se está moviendo por ahí los libros, lo que llevé se terminaron y tuve que enviar otro grupo más, y lo que más me impacta es que vidas están siendo transformadas, porque eso no tiene un precio. ¿Qué pasaría, gracias, Dire? Me gustaría, Juan Ramón, ¿qué pasaría si te solicitan este libro en otro idioma? Sabe que estaba conversando con alguien, me lo han solicitado. Okay. Claro que sí. Okay. Me encuentro con una comunidad donde voy a predicar y a dar charla, a conferencia, que me dicen, ¿por qué no lo tienen en inglés? Entonces, ya he estado hablando con alguien que esté bien capacitado y preparado en la literatura para hacer la traducción en inglés. Qué bueno. Tenemos eso como proyecto, no largo, sino como proyecto mediano. Okay. Sí, como proyecto mediano tenemos eso. Y la visión de nosotros no es quedarnos, porque Dios es un Dios grande, Dios no es nada más de San Cristóbal y República Dominicana. Dios es un Dios de todo el mundo. Y nuestro objetivo es tirarnos para toda Latinoamérica. Estamos orando por una publicitaria, una empresa publicitaria, pero cuando tú te llamas Juan Pérez, como en el caso mío, que tiene un nombre tan común, ellos dicen que puede traer esto y que viene de un pueblecito, de una isla, pero Dios provoca situaciones y bendiciones, y yo estoy en la mano de Dios, y estoy siendo patrocinado, auspiciado por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, o sea, ellos son los que están manejando, y provocan puntos de contacto. Ok. Quiero hacer un paréntesis para saludar a la familia del licenciado Eugenio Peñaló, que los viernes tiene su sesión aquí en Equilibrio. Informar a los televidentes que la próxima semana el licenciado Eugenio Peñaló estará, puede ser que antes del viernes, de martes, el martes o el miércoles estará Eugenio Peñaló aquí en vivo. Saludo a la familia de él, a su esposa, a sus hijos y al propio Eugenio Peñaló, que no hizo falta, con franqueza se lo digo. ¿Cuántos ejemplares quedan y si están todavía en la venta? Sí, mira, la primera edición de 2000 libros, esa pasó. Entonces entramos en el proceso de revisión y tiramos la segunda edición. Estamos en la segunda edición, acá en San Cristóbal, nos pueden contactar en el 809-938-1818. Repito por si hablé rápido, 809-938-1818. Ahí nos pueden conseguir en ese número y vamos allá a su casa y lo llevamos. Y si tenemos que orar y hablar un momentito con usted, aprovechamos esta vacacioncita porque pronto de nuevo salimos fuera del país. ¿En qué iglesia se concentra? ¿Es lo correcto?
se concentra Juan Ramón Pérez Brea. Yo me congrego en una iglesia. Me congrego es. Sí, congregar y concentrar también, okay, el término okay. Es válido. Okay. Me congrego en una iglesia que es pentecostal, se llama Jesús es Luz. Ese está de frente a Cerro de San Cristóbal, muy en bien. Esa comunidad, detrás de la casa de Manuel Hernández, detrás. Okay, sí, en esa comunidad ahí. Sí, sabemos el área, la hemos visitado. Sí, por ahí mismo estoy yo. Saludo, por cierto, a la familia de Manuel, a todos, a Tito, hasta a su mamá, a todos. Qué bueno. Entonces nos congregamos ahí y esa es otra familia. Pero aquí en San Cristóbal tengo los pastores, los predicadores, todos son mis hermanos. Porque hay una relación ya de muchos años y yo sé que mi victoria es la de ellos. Me dicen no, analizo yo. Que al convertirse Juan Ramón Pérez Brea en un escritor basado en el llamado que te hizo Dios, ¿puede tu esposa seguir el mismo camino de escritora? Sabe que mi esposa se inclina más por el camino de la predicación, pero yo nunca descarto, porque yo creo en el Dios que tiene agenda con el hombre, por eso mientras la persona está viva, puede provocar una revolución favorable en cualquier momento. Hay una parte del libro que yo ahorita pedía una explicación del nombre. Del Dios Trino. Del Dios Trino. ¿Qué es un Dios Trino? Pues el término Trino significa en tres personas. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Okay. No podemos poner al Padre más grande, ni al Espíritu, ni al Hijo. Es un Dios con cualidades que según han pasado el transcurrir y las dispensaciones de tiempo por la tierra, es un Dios que se ha manifestado de una manera trina. Cuando se hizo el hombre, dijo, hagamos al hombre. Okay. Cuando se estaba bautizando a Jesús, que lo estaba bautizando Juan el Bautista, aparece el Padre, y aparece dando la voz diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces, aparece el Espíritu Santo como paloma y aparece el Hijo. Manifestación del Dios trino. Una pregunta ya casi finalizando este conversatorio. Juan Ramón, yo quisiera saber si publicar dos libros como esos, aparte de la bendición y el llamado de Dios, fue realmente un gran sacrificio o nunca sentiste el peso de la dificultad para lanzar ese libro. Un súper sacrificio. En cuanto a la revelación, excelente. Pero en cuanto al proceso de revisión, el proceso de buscar personas capacitadas en la materia, todas esas cosas, uno dura, después que el libro está escrito, editado, aproximadamente un año. Y por encima de todo eso, en el libro Adicto a la Unción me quedaron muchos errores literarios que provoca que uno baje la guardia, pero cuando uno ve la manifestación de Dios, gente dándole testimonio a uno, mira, el libro cambió mi vida, mi iglesia se ha revolucionado, los jóvenes lo están leyendo, la gente se está buscando más de Dios, la gente ha tenido buenos impactos, tú dices, pero no se dieron cuenta de los errores, ¿qué pasó? La mano de Dios ahí obrando. Okay. O sea, que desde el principio hasta el final, vimos a Dios en todas las áreas. Gracias a Juan Ramón Pérez Brea, que nos honró esta noche, con estos libros que se los sequió a mi esposa y a mí, y lo leemos con mucha tranquilidad para ver si yo también hago un cambio en mi vida y también me convierto en un adicto a la unción. Gracias, Juan Ramón, que Dios te bendiga mucho. Saludo a tu familia que está en sintonía. Sí, gracias a ustedes, al periodista, al licenciado Julito Ferreira, a su familia que no conozco, a cada uno de los televidentes, cada una de las personas que han sintonizado este programa, que me vieron, dijo, vamos a dejarlo que Juan Ramón, lo bendecimos y deseamos que se hagan bien dependientes de la presencia de Dios y que cualquier manifestación de injusticia que se quiera manifestar en su vida sea rota en el nombre poderoso de Jesús, y nada ni nadie dañe lo que Dios tiene con usted, porque recuerde que usted fue llamado, marcado, escogido y bendecido para estar adelante y no atrás. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, Juan Ramón. Gracias, señores. Vamos a despedir dejando esta foto en pantalla, la foto de Juan Ramón y su querida esposa. Gracias, señores, por estar en equilibrio esta noche. Para mí fue un programa lindísimo, no porque lo produzco yo, no.
por la palabra de Dios que se ofrecieron y muy, la presencia de Juan Ramón Pérez Brea, y sabiendo que ustedes están en sintonía y la familia de Juan Ramón, me siento satisfecho con la producción de esta noche. Creo que me puedo acostar tranquilito y ojalá Dios se me pegue ahí y me diga: Julito, cambia, que tú mereces un cambio. Dejamos la foto de Juan Ramón y su esposa. Gracias, que Dios le bendiga un paquetón a mí también, y cuídese de los malvados. La foto ahí, la foto de la señora de Juan, ahí. Gracias, mírenlo ahí. Bendiciones para ambos y para toda la familia, para mí y para todo el televidente. Gracias y cuídense de los malvados. Campa San Cristóbal, del Pomier, la Toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, que cruza la vida. En un bolsillo del alma, llevo sus paisajes.